1967, su espíritu pionero lo llevó a presentar las aventuras de Hijitus, el superhéroe de Trulalá, en forma de cortos animados en TV, constituyéndose en la primera serie en ese formato que se grabó en la Argentina y convirtiéndose en un éxito en toda Latinoamérica. Sigue girando en Mundo Casela, el dibujante Manuel García Ferrer. Que sigue dibujando y sigue creando. ¿Cuánto de diferencia, don Manuel, hay en las posibilidades tecnológicas que hay hoy para hacer dibujos animados y aquellos primeros fotogramas de cuando arrancó con los Vigil? Bueno, la técnica, indudablemente la tecnología ha enriquecido tanto al dibujo animado que darle cuerpo, darle las tres dimensiones, el espacio, le da una sensación de realismo extraordinario sin dejar de tener la magia que necesita el dibujo. Pero básicamente a la computadora hay que alimentarla y siempre está a la mano del dibujante que planta las secuencias, los rasgos fundamentales, los caracteres. Luego esto y la emoción de un buen guión. Y la emoción del buen guión, indudablemente, que es lo básico, para que transmita. Se necesitan tres factores muy importantes: el personaje, la historia y la voz, porque la voz también te da los matices. Yo he tenido la suerte de haber encontrado y buscado voces únicas. Me gusta que cada personaje nazca con su voz original, que no sea reflejo de ninguna voz conocida. ¿Cuántos personajes al mismo tiempo llegó a ser Pelusa Suero? Bueno, y en Pelusa Suero, que ahí quería llegar, encontré a uno de los, yo diría, no imitadores, creadores de voces. Sí, ¿no? Porque yo le presentaba el dibujo, digo, Pelusa, necesito una voz para este personaje. En el caso de Gold Silver, le hice el dibujo, él lo miró, se quedaba un rato pensando, y empezaba a hacer los gestos, y le salían los gestos del personaje. Entonces la voz respondía a eso, y hay una unidad entre dibujo y voz muy importante. Así me ha ocurrido con varios de los personajes que hace Pelusa, como el Neurus. Ver grabar a Neurus a Pelusa es un espectáculo. Sí, ¿no? Porque se pone como Neurus, hace los mismos gestos que hace Neurus, hasta mueve los dedos, las manos. Eso le da pasión, le da emoción. Bueno, él ha hecho también la voz del comisario. Claro. Y bueno, el repimporoteo, por ejemplo, era suyo. El repimporoteo no es un verbo que lo van a repimporoteo. Surgió un día grabando y creo que se le ocurrió a Pelusa, ¿eh? Porque cuando uno entra en calor, uno entra en clima, empiezan a salir ideas. Yo he participado en muchos de los jingles y en las canciones, y hay ideas del músico, hay ideas mías, hay ideas de otro dibujante. Yo he trabajado mucho en equipo y pienso que en un dibujo animado uno tiene que dar la base, tiene que dar el origen, sobre todo la idea fundamental a qué desarrollar, pero luego hay que enriquecerla en detalle. Y ahí he tenido la suerte de tener colaboradores extraordinarios como es Pelusa Suero, Néstor D'Alessandro, la parte musical, Néstor Córdoba en la animación, Pérez Agüero, Alberto Crisolía, en fin, hay 15 o 20 dibujantes muy buenos que han participado en todas mis películas. Y en esta última que hemos hecho con Soledad está el mismo equipo con que hicimos Manuelita. Qué bueno. Cuando ve algo de hoy, de Disney, de Pixar, ¿qué le pasa a decir? ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿Qué diferente? ¿No podemos llegar a esto y a esto? Se puede llegar, lo que pasa es que ellos hacen una inversión. Por lo pronto Pixar no le pone menos de 3, 4 años por cada película, cosa que nosotros hacemos en un año o año y medio. Segundo, ellos le ponen entre 50 a 100 millones de dólares por producción. Repiten mucho una escena, ensayan, critican, ven, hay muchos filtros y lógicamente sale con una madurez que nosotros a veces tenemos que improvisar un poco más. Hay más plata y más tiempo allá. Es la única manera que nosotros estamos compitiendo con las grandes producciones. Nos pasó con Manuelita, nos pasó con Trapito, inclusive con Pan Triste, que se estrenó en el año de la crisis y metimos 1.200.000 espectadores, la mitad que Manuelita. Es ponerle corazón. Y esta última película que hemos hecho, yo le dije a mi equipo, mire, la única manera que tenemos para competir con los tanques americanos, que son excepcionales, es ponerle corazón y ponerle nuestro sentimiento. Qué bueno. Y bueno, si lo hemos logrado o no, el público lo va a tener que juzgar en la nueva película. De Trulalá, vamos a ver a
a Super Hijitus, no salga de Sombreritus. Pero segundos. Sombreritus, conviérteme en Super Hijitus. Señor Gold Silver, cuide que no escape Cachavacha. Yo me encargaré de los demás. Ya me explicó lo de las latitas, que yo no lo sabía, pero digo, ¿por qué Trulalá? ¿Por qué el caño? Sí, no sé si será la influencia de haber estudiado arquitectura. A todos mis personajes me gustó siempre darle un hábitat, un lugar donde vivir. Eso lo empecé con Pipío. Pipío, el lugar donde él se radica y él es serie, se llamaba Villa Leoncia. Ajá. Ahí estaba Paco Pun y Pepe Largo, que eran los malos, el equivalente al negro. Después, cuando se me ocurre hacer la serie de Hijitus, digo, le tengo que dar a Hijitus un hábitat, un lugar donde vayan surgiendo los personajes, las características, la pequeña ciudad. Y se me ocurre hacer la ciudad de Trulalá. Claro. Y ahí le busco a Hijitus una voz. La voz de Hijitus no es una voz directa. Empiezo a hacer ensayos y a tomar un casting y no me convencía ninguna voz para un personaje que pensaba que tenía que tener la magia que tiene el cine, la magia que tiene la televisión. Que además después tenía que ser un superhéroe. Claro, empecé a hacer ensayos y con esto de Alessandro hicimos un invento. Él grababa, tenía una voz grave, tiene una voz grave, lento, y lo pasábamos a una velocidad que inventamos. Ah, mire usted. Entonces es una voz trucada, no es una voz directa. Pero le dio esa cosa de rareza. Como esa, metálica. Sí, una voz que tenía una cierta personalidad. Y eso es lo que quedó. Qué, o sea, siempre me gustó darle un sello, darle un carácter a cada uno de los personajes. Bueno,